Presidente, muchísimas gracias. Arrancamos por decir que un día le escuché acá al representante Álvaro Vanegas una frase que me quedó marcada: a mayor paz, mayor seguridad. Este es un proyecto que efectivamente puede traer mayor seguridad al país al dar un incentivo para que más colombianos integren las Fuerzas Armadas. Valga la pena decir que es muy importante que ojalá se respete la cifra acordada con el Ministerio de Hacienda. Por supuesto, el 30% que garantiza el Ministerio de Defensa es importante, necesario, y ojalá lo mantengamos, pero ojalá el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta que ese 20% es necesario como un incentivo definitivo para que muchos colombianos puedan integrar las Fuerzas Armadas. Es de la mayor importancia el incentivo de la carrera técnica del SENA, presidente. Yo le pido muy cordialmente a usted, señor ponente, doctor José Luis, que con el doctor Alfonso Prada tengan en cuenta una solicitud de esta bancada: que las carreras técnicas que se ofrezcan a los soldados regulares en su formación técnica durante el tiempo que presten su servicio, doctor José Luis, que ojalá las carreras técnicas que el SENA ofrezca tenga un componente importante en ciencia, innovación, tecnología y emprendimiento para los soldados regulares. El caso de Israel, como potencia de país que ha incentivado el emprendimiento, debe ser copiado e imitado en la medida de lo posible. Y para esto ha sido necesario la formación técnica en materias de emprendimiento. Yo quisiera hacer un comentario respetuoso a quienes se oponen a que el proyecto continúe su tránsito. No es coherente decir que se oponen al proyecto, pero que al mismo tiempo tienen una serie de proposiciones para mejorarlo, para corregirlo. Lleguemos a un punto de acuerdo. O quieren mejorar el acuerdo, o quieren mejorar el proyecto, o lo quieren hundir. Pero no es coherente que se quiera al tiempo hundir y al tiempo hacer una cantidad de proposiciones. Señor presidente, respaldamos este proyecto, pero hacemos un llamado muy fuerte al Ministerio de Hacienda para que se pueda cumplir con el 20% adicional con el que se ha comprometido para aumentar la bonificación de los soldados campesinos. Termino con esto. Perdón, de los soldados regulares. Los soldados de la FARC, eventualmente los guerrilleros de la FARC, eventualmente se desmovilicen, recibirán durante 2 años más de 600 mil pesos de compensación. No puedo mandar el mensaje que los soldados de Colombia, los soldados regulares que queremos incentivar para que presten su servicio militar, tengan un beneficio económico inferior al que eventualmente tendrá el de la FARC. Gracias, señor presidente.